Hola. ¿Cómo andas, Jessy? En el mundo hay 18 entrenadores de básquet que ganaron la medalla olímpica. Y acá estamos con uno de ellos, cordobés, Rubén Mañano. Muchas gracias por participar de este ciclo de diálogos nacionales. Siempre digo lo mismo, ¿no? Agradecido soy yo, porque seguramente vamos a hablar de básquetbol, que es mi gran pasión. Así que muchas gracias. Dicen que al principio incursionaste en el fútbol, jugando de manera amateur como mediocampista en la ciudad de Villa María. ¿Puede ser? Yo en Villa María prácticamente viví muy poquito, te diría casi 2 meses de vida. ¿Dos meses nada más? Sí, nada más. Y después me vine y me instalé en, no voy a decir, en la placita de niños, al frente de lo que es la terminal de ómnibus y la hospital de niños. Pero viví circundando la zona, porque mis padres tenían negocios ahí. Así que el gran potrero de mi vida fue la placita de niños, donde jugué, sí, muchísimo fútbol ahí. Es verdad que jugué bastante fútbol, pero de una manera totalmente amateur. Y el básquetbol incursioné un poco más adelante. Tarde. Sí. Yo le digo que lo mío es algo genético, porque mamá jugó al básquetbol, papá jugó al básquetbol, mis tíos jugaron básquetbol, toda gente oriunda de Oncativo, cerquita de acá de Córdoba. Papá muy ligado al deporte siempre, hasta que comenzó y se vino a Córdoba a trabajar. Pero el básquetbol estuvo presente, el deporte estuvo presente, te digo, de una manera muy especial siempre. ¿Y cómo es que pasaste de ese potrero, digamos, de la placita de los niños, a cuando eras un poco más adolescente, a jugar ahí en Unión Oncativo y también en talleres en el básquetbol? Mi parte vacacional, julio, todo el verano, yo emigraba siempre de Córdoba, me iba a Oncativo. Y curiosamente en esa ciudad se crea una alianza de clubes, primero se llamó Alianza, hoy se llama, porque se agregó otra institución más, se llama Unión de Oncativo, y nace ese club y montan su primer equipo de básquetbol. Y fue un poco jugador fundador de ese club. Ah, mira. Y curiosamente fue el primer club adulto que yo dirigí. Ese hecho un poco desarrolló el jugador mediocre, corredor de pelota nada más, y me volví para Córdoba y ahí me contrata Talleres y jugué en Talleres bastante tiempo, en el equipo profesional de Talleres, que jugaba el torneo local. Hablando de Talleres, sí. Cuando jugabas en Talleres, hay una anécdota que nos han contado, que siempre estabas en el banco de suplentes esperando que tus compañeros se cargaban de faltas para entrar. La anécdota en sí se desarrolla en un juego. Jugábamos contra el Ceibo y el Ceibo nos estaba pegando una baqueteada más o menos al equipo y se producía un cambio y el jugador que sale nunca le gusta salir, entonces se va a sentar a la punta. Magna no se sentaba en la punta del banco siempre porque era el jugador 11-12. Entonces si el otro se va a la punta, todo el mundo se corría a un lugar y en este dimes y direte del juego llega Magnano al lado del entrenador. Y daba en el trajín del juego y en un momento me agarra la pierna, me mira y me dice, ¿y ahora quién pongo? Y yo para qué. Yo estoy. Hay una lectura indudablemente negativa desde el punto de vista jugador, de que no me considera absolutamente para nada dentro del programa que él tiene para el equipo, o una actitud visionaria que él ya estaba vislumbrando un buen entrenador futuro. Eso es bueno con el entonces, que quede en el paladar de la gente decidir por cuál de las dos se inclina. En ese momento, en esa época, creía que era por lo primero. Creo que como jugador no era lo suficientemente capaz para satisfacerlo a él. Por eso me preguntó eso. Bueno, siempre se dice que para hacer un deporte hay que tener ciertas habilidades en el juego, el manejo del juego. Pero en tu caso hay otras habilidades que tienen que ver con la estrategia, con la táctica, con dirigir. ¿En qué momento saliste del lugar de jugador y pensaste realmente ser técnico y entrenador del básquet?
La verdad que mis inicios en el básquetbol son de más de un título que realmente se conoce poco, es decir, profesor de básquetbol. Qué curioso, yo quería ser profesor de básquetbol. Yo no hablaba de entrenador. Y ahí comencé el camino del básquetbol, con el mini básquetbol, pero con ese gran título de profesor de básquetbol. ¿Cuánto incidió en tu formación el paso por el IPEF? Total. Hay dos variables que son indiscutidas, que son los valores transmitidos por mis padres y mi familia, indiscutido. Y la segunda variable, sin lugar a duda, y te diría que casi determinante, es el IPEF. Soy un agradecido al IPEF, un agradecido a los profes que me tocó escuchar, vivenciar. Todavía tengo contacto con algunos de ellos. Extremadamente agradecido porque creo que la parte docente de ese profesor de básquetbol que estamos titulando, a mí me dejaron muchísimo. ¡Impresionante! ¡Doble, doble! ¡Tremendo el doble! ¡Argentina le ganó al campeón del mundo! Pronta pones en la formación de tus jugadores como técnico, de lo que has aprendido u otros valores que van apareciendo en la medida que vas conociendo a estos jugadores? Mira, aprendí en este camino, aprendí que uno tiene que ser un poco facilitadores de éxito. O sea, uno tiene que tratar de que el alumno, el jugador, ¿por qué no las personas que trabajan al lado de uno, comisión técnica, por ejemplo, no permitirles crecer? Esa es la idea. Ponerlos en una situación de desafío constante, tirarlos de zonas de confort para que experimenten cambios, mudanzas que al futuro le van a favorecer. Eso muchas veces no cae nada bien porque estamos hablando de exigencias, de esfuerzo, claro, de lucha, de coraje, de determinación, que también se ejercita. Pero es interesante, por lo que me ha tocado vivir, no son verdades absolutas, para nada, cada uno seguramente tiene su forma, su libro. Hay valores que son innegociables. Uno de los primeros es el respeto, sin lugar a duda. La solidaridad, del momento que estamos hablando de un deporte de conjunto, el altruismo tiene que ser prácticamente nuestra bandera, la equidad, otro que no se negocia es eso, la equidad. No me quiero olvidar algo que sin eso es fundamental, que es el trabajo. Qué suerte que tenés, Rubén. Sí, tengo mucha suerte, pero hay una curiosidad, que mientras más trabajo, más suerte tengo. El único lugar donde el éxito está delante del trabajo en el diccionario. Es verdad. Y es una verdad. Bueno, esos valores sin duda no pueden instalarse en un grupo de trabajo de un día para el otro. Y en este sentido, antes de ser técnico de lo que fue la selección argentina, la generación dorada, participaste mucho tiempo en el equipo técnico de la selección. Yo tuve 8 años de primer asistente del preolímpico de Portland en el año 92, hasta el 2000, hasta julio, mayo, junio del 2000, que me ofrecen ser entrenador jefe. Yo lo titulé en mis charlas, le digo que son tiempos de trinchera, tiempos de muchísima percepción y de hacer análisis propio. Entonces, desarrollar ese valor tan importante que es la percepción, de qué es lo que yo creía que estaba correcto, qué es lo que podía mejorar, qué es lo que tenía que desechar, qué es lo que tenía que tomar
para cuando yo fuese, si me tocaba hacer, cuando, si tenía que tomar la posta, saber cómo iba a lidiar eso. En ese sentido, ¿cómo se trabaja la moral o la psicología de jugadores, por ejemplo, de la selección argentina, cuando tienen que enfrentarse a seleccionados que parecen que son imbatibles, o que pareciera que eran imbatibles? Este elemento que yo te mencioné, todas estas variables que yo te fui mencionando, primero, crea una conciencia colectiva. Fundamental. Se respeta al individuo, pero básicamente a través del otro elemento que te dije, del trabajo, de los cambios de conducta que vas a poder ir generando, hay un elemento que te va a mover la rueda para adelante, que se llama confianza. El verdadero motor de todo cambio es la confianza. Si uno no tiene la capacidad de ilusionarse con la victoria, tiene que agarrar la bolsa, el violín, lo estuche con la música a otra parte. Así es. Entonces, ¿cuál es el camino? La preparación. Insuflar de manera coherente, no mentir, pero insuflar confianza, estimularlos, hacer ver que es posible. Sin duda que después de esas victorias, muchos niños y adolescentes se volcaron a lo que es el entrenamiento del básquetbol, acercarse a escuelas de básquetbol. ¿De alguna manera captaron estos valores en este grupo de jugadores o simplemente se acercaron porque de repente habían ganado una medalla? ¿Cómo ves ese acercamiento? Yo creo que fueron ellos, fueron una gran... Y siguen siendo, ¿no? Porque es un hito histórico. Siguen siendo una verdadera vitrina, una verdadera vidriera de los cómos, cuál es el camino que hay que seguir para tener alguna chance. Yo no digo de una medalla olímpica, sino que hablo de jugar un deporte e incluso de una manera importante, más del estamento que estés, o, ¿por qué no? También decir, ¿por qué no de una manera profesional? Estimo lo que se rescata más de eso, y creo que todo el mundo, más allá de la edad que se tenga, es el altruismo con que ese equipo jugó. Y sin lugar a duda, ha marcado a fuego a las generaciones subsiguientes. ¿Qué es lo que te apasiona del básquet? Me gusta muchísimo el hecho colectivo, eso me apasiona. Me apasiona el básquetbol, que el juego mismo, como todos los deporte en conjunto, pero creo que se visualiza muchísimo en básquetbol eso de lo que hablamos, ese valor tan importante que es la solidaridad. Me gusta el básquetbol mucho, me apasiona el básquetbol. Tratar de desarrollar, hacer del niño, del joven, personas más inteligentes a la hora de jugar. Y bueno, creo que está en el contexto de lo que estuvimos hablando, en los diferentes bloques, un poco lo que me apasiona, ¿no? Para resumir, me apasiona formar. Quería citar una parte de tu libro que vos decís que la generación dorada logró creer que podían superar a cualquier contrincante. Ya habían librado la batalla más importante contra ellos mismos y habían triunfado. No se pensaron capaces, se supieron capaces. ¿Por qué crees vos que estos deportistas en ese partido crucial de aquel momento de alguna manera cambiaron para siempre la historia del básquetbol argentino? Creería que estaría de acuerdo conmigo Rubén al decir que no es puntualmente lo que sucedió esa noche o en ese partido o en el oro de Atenas, por supuesto, como punto cúlmine, sino que fue la coronación de un proceso muy largo, o por lo menos de un proceso que tiene como fecha de inicio 1985 con la instauración de la Liga Nacional. En sí mismo yo creo que esos jugadores son el producto
el producto más genuino del sueño más ideal que tenía León Nasnudel a la hora de justamente soñar una liga de nivel competitivo y de elite que se igualara a la excelencia de las mejores ligas del mundo. Hay una palabra que es determinante desde el punto de vista, para mí, que se llama competencia, pero competencia no de la competitividad, sino del deporte mismo, competir. Infelizmente, nosotros tuvimos la posibilidad de tener en el largo y ancho de nuestra historia y en nuestro país una cantidad de buenos jugadores de básquetbol. Solamente que no pudimos nutrirnos de un hecho competitivo de altísimo nivel y eso trajo un techo inmediato a su crecimiento. No así, prácticamente 11 de los 12 jugadores que tuvieron la posibilidad de oro olímpico, fieles representantes de todo un proceso, vamos a llamar, de jugadores, que tuvieron un éxodo a las mejores ligas del mundo a competir contra los mejores del mundo semanalmente, ya sea tanto en Europa, con muchos de ellos pasando en la NBA, y que rompieron ese techo inmediato que les brinda nuestra competencia local. Se pierde el miedo a ganar, pero eso solamente se da con una competición fuerte. Yo tengo en el libro, y quizás te gusta recordarlo, la experiencia de un panamericano en el año 2000, con la selección sub-21, en la que aparece Carlos Delfino como un gran estandarte, creo todavía 17 años, que si no me falla el dato, se le gana la final a Estados Unidos, un Estados Unidos con jugadores universitarios. Yo en el libro, no sé si estarás de acuerdo, y un poco como primer resultado de estos, en ese momento eran 15 años de Liga Nacional, se ve una primera camada de excelencia y el siglo XXI arranca con esa gran noticia de justamente de excelencia para la selección. ¿Ese torneo puede ser catalogado, aquella experiencia con el sub-21, como el inicio, mucho más allá de lo concreto con el logro deportivo, sino con ese cambio en la estima del jugador de baloncesto argentino? De ahí, estimo que Luis Escola y Carlitos Delfino han sido un poco los referentes que continuaron un trabajo después para camino un poco a lo que es oro olímpico. Después fue el mundial en Australia, si no las fechas no estoy confundido, donde ahí sí se ve realmente un grueso de jugadores que a la postre terminan siendo los actores de esta y merecedores de esta medalla dorada, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Santiago. Exactamente. Sí, perdón. Una pregunta. Si tuvieses que definir a Rubén con tres conceptos o con tres características, ¿podrías hacerlo? Fue el técnico de una etapa de gloria, inigualable. Esperemos que me equivoque, pero de la selección. Así que yo diría disciplina, templanza y convencimiento. Yo digo, con el diario del lunes y después de todo lo que hemos visto que estos muchachos hicieron, y sobre todo en la noche que se le gana el partido a Estados Unidos, era fácil hablar de la primera derrota de la historia de los estadounidenses con NBA. Yo siempre pensé que el convencimiento de Rubén en esa charla técnica, como ha contado Paladino, ha contado Escola, Noción y por supuesto todos los protagonistas de ese partido, el convencimiento en esa charla de Rubén, y de última puedo aprovechar para preguntárselo a Rubén, imagino Rubén que el convencimiento hasta ahora fue por supuesto genuino, e imagino que vos habrás visto en ese grupo de jugadores que vos podías exigirles, no voy a decir exigirles que le ganen a Estados Unidos, pero sí que le compitan de igual a igual. Sin lugar a dudas, la antesala de ese juego había mucha, era todo el mundo poco crédulos, ¿no? Yo percibía
e incluso yo me entero después por el programa televisivo y las manifestaciones que ellos hacen en relación a la charla técnica, que estaban poco creídos, incluso el ambiente estaba poco creído, porque yo recibí en ese día anterior muchas preguntas si iba a poner a todo el equipo, si iba a guardarlos y lo iba a resguardar para el próximo juego. Y había un ambiente realmente de poca creencia con respecto. Es más, los locutores, si analizas bien sus palabras y los conceptos, de qué manera lo hacían, vamos a ver si podés, vamos a ver si pasa, vamos a ver, con una suspicacia bastante curiosa. Pero bueno, a nosotros nos corresponde como entrenadores apartarnos de todo eso y crear una atmósfera y un ambiente de credibilidad. De dato medio, podríamos decir, Cholulo, te cuento que en la contratapa del libro, el único nombre propio que yo cito es Rubén Mañano, por esto del concepto que yo creo que les inculcaste a los jugadores, de que aquello de que lo imposible es un poco más difícil, pero se puede terminar de lograr. Esa mención tuya en la contratapa del libro con un nombre propio no hace más que mostrar la gratitud, el reconocimiento, que en esencia, si nos ponemos a analizar, es lo que nos queda, y del cual somos muy orgullosos de eso, y yo me siento muy orgulloso de eso. No importa los cómo, los cuándo, los dónde, en qué medio y cómo, sino el agradecido soy yo. Muchas gracias, Rubén. Igualmente a vos y, por supuesto, a todos por allá, y muchas gracias por la oportunidad. Hasta pronto. La imagen tuya corriendo alrededor de la cancha después de ese doble en el último segundo de Ginóbili frente a Serbia y Montenegro, no lo podemos olvidar nunca. ¿Crees que esa fue tu revancha? Por la forma de reaccionar, estimo que sí. En ese momento no lo pensé como revancha, porque no soy así una persona que esté con ese síndrome de rencor adentro, de decir, me queda esto para ver si puedo. No, no. Eso sí, yo sabía perfectamente que el rival que habíamos acabado de ganar era el que nos había dejado fuera del título del mundo. Creo que tiene muchísimo que ver de la forma en que se le gana, porque de pronto llevas 15 puntos y ganas por 15 puntos, no te da, estás en un nivel mucho más tranquilo, la adrenalina a nivel ahí. La forma en que se ganó, creo que fue el hecho que me motivó o me despertó a salir corriendo de esa manera. Aparte, convengamos que fue un skipping perfecto, así, con zapatos de suela en piso de madera. No es poca cosa, no es poca, pero inteligente, porque la parte de la curva, ahí levanté el pie del acelerador, porque pese a toda la adrenalina, bajé la velocidad y después la recta volví a levantar la velocidad. No, reaccioné bien, pero fue una cosa que haría un montón de veces más si ganásemos. Ningún problema. De esa manera. Ningún problema. Si hiciéramos una hipótesis probable y te volvieran a convocar para dirigir la selección argentina de básquetbol, ¿qué harías? Nunca digas nunca. Hay una cosa vital que el entrenador tiene que saber, que tiene que tener la maleta pronta. Y después evaluar. Pero, ¿qué quiero decir? Que tiene que estar decidido a tomar decisiones. Seguramente que también es muy evaluable, sería ya, con el mero hecho de que te tengan o te consideren, pasa a ser un enorme orgullo nuevamente, pero bueno, seguramente si sucede eso, es evaluable. Sí. Rubén Mañano, muchísimas gracias por participar de este ciclo, ha sido un placer conversar con vos. Bueno, nuevamente, ¿no? Como empezó la nota, el agradecido soy yo, hemos hablado un poquito de básquetbol que me gusta mucho. Gracias. We'll be right back.
en este momento vamos a sacarnos una foto para que quede en recuerdo de Geólogos Nacionales. ¿Qué ves acá? Una pasión. El básquetbol en sí. Una pasión. Gracias. Gracias.